soy William, entré desde muy niño a la cancha, pertenezco al Frente Rojiblanco Sur hace 13 años, soy fundador de los Herederos de Micaela y no hay nada más lindo un domingo que ir a alentar al campeón. Micaela, somos uno de los parques más creativos de la Tribuna Sur. Nos hemos caracterizado por ser autores de muchas de las canciones que se escuchan domingo tras domingo, por ser uno de los parques más viajeros nacional e internacionalmente. Ya tenemos casi todo el continente recorrido. Y destacado no solo por el acompañamiento fiel al club, sino también por la historia que le brindamos a través de nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital a todos esos hinchas Junior, que brindamos información de historia del club, enseñándoles a todos los que conocen la bonita historia de nuestro equipo, y así que puedan enseñar nosotros para que otros también puedan enseñar a sus integrantes de la barra. El nombre de Micaela fue porque hacía muchos años nosotros teníamos conocimiento de la fundadora del club, pero nunca nadie le había dado esa importancia y nunca nadie había resaltado el nombre de aquella fundadora que es la única mujer que ha fundado un club deportivo en el mundo. Además de eso, era madre de jugadores de los que tuvieron inicio en el club, y eso es muy gratificante, que sea una mujer la que haya dado este fruto, la que sea la culpable de este amor. Por eso estamos enamorados de Junior. Gracias a Micaela. Kevin Ospino, tengo 27 años, tengo 12 años asistiendo al Frente Rojiblanco Sur, soy tecnólogo en sistema de profesión y también soy fundador de los Herederos de Micaela. La organización Los Herederos de Micaela surgió de un método de trabajo que en ese tiempo estaba manejando la barra, que eran trabajar todos los parques aledaños al sector y poder crear una sola organización. Y fue así como se fundó Micaela, entre la unión del parche Los Cedros, CONIDE y Vía del Fútbol. Nos reunimos, nos juntamos y gracias a Dios son 6 años de aguante que tenemos en la tribuna promoviendo la cultura, la fiesta y la historia. También nos caracterizamos por nuestras obras sociales que realizamos periódicamente con los habitantes de la calle y con los niños de nuestra ciudad. Estamos totalmente comprometidos con estas labores sociales. Una vez conformado la organización Los Herederos de Micaela, después de haber tenido el nombre, quisimos algo que nos representara a todos, y fue plasmar el nombre y el rostro de la fundadora en una bandera. Fue ahí donde todos decidimos acudir al mejor pintor en aerografía y en la cuestión de banderas en el barrismo colombiano, a nuestro hermano Villa, que en paz descanse. Fue el único que
que pintó pincel a pincel y plasmó el rostro de nuestra fundadora a color en una bandera. Y ahí nació nuestra leyenda Enamorado Junior, gracias a ti. Gracias, Villa. El 16 de agosto es una fecha muy especial. Todos sabemos que la fundación de Junior fue el 7 de agosto de 1924, pero desde el 16 de agosto de 1923 ya se venía gestando la idea de crear un equipo de fútbol. Esto gracias a 18 muchachos de los barrios Rebol y San Roque. Y a Micaela, que fue la fundadora oficial de nuestro equipo amado. Y nosotros ese día le brindamos un pequeño homenaje cada año por ser ese día el día del inicio de todo esto que hoy en día es Junior, esto que es el causante de la locura de muchos, de este sentimiento de toda la ciudad, toda la región y todo el pueblo juniorista. Esto es algo que ha venido trascendiendo. Cuando empezó el equipo, solo éramos un equipo de una calle, de un barrio. Fuimos creciendo. Hoy en día somos el equipo de toda la región Caribe, de nuestra ciudad y de los mejores equipos de nuestro país. Antes éramos 10, cientos. Hoy en día somos miles y millones de hinchas de Junior. Aparte de mi mamá, mi familia, tercero es Junior, marica, o sea, todo, vivir los domingos, cada domingo uno a uno, un partido tras de otro, cada vez me enamoré más de esa pasión, de esa barra, de los colores, de viajar, de todo eso, hermano, o sea, me está dando en el alma, porque Junior para mí, para toda la ciudad y para toda la región norte del Caribe colombiano, significa todo. Un amor, un sentimiento. Es mi vida. Esperamos día a día el domingo para ir a ver al equipo a la cancha y olvidamos todo problema, toda frustración y dejamos todo el sentimiento en la tribuna. Cada cántico, cada canción, cada viaje. O sea, Junior es un sentimiento, un amor que me mantiene vivo y feliz. Tenemos 96 años. Bueno, me siento orgulloso de tener los colores rojo y blanco dentro de mi corazón, y transmitirlo de generación en generación, enseñarle a todos los hinchas de Junior lo bonito de nuestra historia y lo orgulloso que uno siente por ser hincha de Junior, por ser del equipo más grande de la costa y del país colombiano. La costa, la región Caribe es más que una pasión, Junior es nuestro sentimiento, Junior es mi sentimiento. Para mí es más que un estilo de vida ya. Nosotros no lo vivimos a diario, somos el equipo de la costa, el rojo y blanco, papi, el puro heredero de Micaela. Que haga parte de nuestra organización, los herederos Micaela, pasión activa del Frente Rojo y Blanco Sur. ¿Tú eres heredero? A todo ritmo. A todo ritmo.
Somos la hinchada fiel que siempre entra de primero a la cancha para preparar la fiesta. Y la última que sale. También esa misma que cada 15 días coge rumbo a cualquier ciudad para que el equipo no juegue solo.